Saludos y bienvenidos a Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hay misterios y misterios. Hay enigmas y enigmas. Hay teorías de la conspiración y conspiraciones. Y hoy creo que vamos a removernos entre esta triangulación. El misterio de René Le Château. Y para ello saludamos al profesor Felipe Botella. Felipe, muy buenos días, bien hallado, ¿cómo estás? Buenos días, Ferran, encantado de hablar contigo, como siempre, y muy agradecido, por supuesto. Bueno, agradecido yo y muchas personas de que haya personas como tú. Que bueno, muchísimas gracias. Aquí se hace lo que se puede. Hombre, porque tienes iniciativas, no hace bueno. Mucho estuviste con JL en Egipto y ahora organizas un viaje... Pues muy cerca de aquí, del Principado de Andorra, y cierto. Que reabres un poco el misterio que tú irás explicando de qué pasó en una determinada época en René Le Château. Cuéntanos, ¿cómo surge la iniciativa de organizar un viaje sí. De ida y vuelta en un mismo día? ¿Es así? Sí, bueno, a ver, René Le Château, como sabes, es un pueblo de, efectivamente está muy cerca de Andorra y fronterizo, bueno, frontero, unos 80 kilómetros dentro de Francia, en la zona del Aude, ¿no? Aude, no sé cómo se pronuncia, Aude, que es uno de los municipios, bueno, de las regiones de allí, ¿no? René Le Château es famoso porque, bueno, hubo un misterio, un enigma, si tú quieres, aquí sumamos lo que tú decías antes, sobre un cura que hubo allí, que fue Berenguer Sonier, y que este hombre, pues, bueno, hizo una serie de trabajos arquitectónicos en su iglesia y luego en el pueblo, que son como mínimo curiosos, ¿no?, y en algunos casos inquietantes. Entonces, yo lo que he hecho ha sido montar esta excursión, seremos unos 40 más o menos, yo creo que iremos allí en autobús desde Barcelona, y la idea es visitar, pues eso, lo que se llaman los dominios, le domaine de l'Abbé Sonier, que le llaman los franceses, ¿no?, los dominios del párroco Sonier. Bueno, el párroco Sonier fue un cura, bueno, él nació en Montacels, que es un pueblo de la zona también, por tanto, él no era ajeno a ese espacio geográfico. Nació en 1852 y murió en 1917. De 1885 hasta 1909 fue el párroco de René Le Château. Entonces, eso es un poco para situar a la audiencia, ¿no? Murió de una embolia. Y este hombre, cuando fue nombrado párroco de René Le Château, estoy hablando de un villorrio de 250 personas, ¿eh? O sea, no vive más, ¿eh? no es ningún gran pueblo, ni es Carcassonne, ni es Toulouse, por supuesto que no, ¿eh? Sin embargo, es un pueblo que atrae muchísima gente cada año, ¿no? Gente que le interesa este misterio que hubo allí, porque además sigue siéndolo. Es curioso, ¿no? Este hombre, pues una vez allá, se dedicó a reformar la iglesia. Y en esa reforma parece ser, según dicen los obreros que estaban con él, los albañiles, que además creo que el último murió en los años 50, hablaban de que en una de los soportes, de las columnas, digamos, del altar, encontraron unos manuscritos con un gran secreto histórico. Y eso le llevó una fortuna espectacular a este tío, a este cura, ¿no? Parece que es por lo que dicen, ¿eh? Yo he tenido ocasión de verlos en el museo que hay en Le Château y hablan de la genealogía de la dinastía merovingia en Francia, que es una de las dinastías más importantes que ha habido en Francia, ¿no? Que muchos o algunos dicen, al menos en Francia se comenta, que ellos son, esa dinastía merovingia, son los descendientes de Jesús, de la sangre real, ¿eh? El sangrial, el santo grial. Que comentan, que esto como mínimo es curioso, ¿no?, que se diga esto. Yo esto no lo sé, evidentemente, ¿no? O sea, simplemente comento lo que digo. Esta reforma, me gustaría dejarlo bien claro, es lo que llama la atención y esa fortuna que parece que consiguió, porque estamos hablando, esa reforma duró 11 años, ¿eh? Y en esa reforma hablamos de la iglesia, hablamos de una casa que se llama la Villa Betania, donde él vivía, luego la Torre Magdala, que era una torre a María Magdalena, porque esta iglesia está dedicada a María Magdalena, donde hay una gran devoción en Francia, sobre todo en el sur. En María Magdalena también se dice, hay voces que comentan, sobre todo de los evangelios apócrifos, hablan de que ella era la mujer de Jesús, ¿eh? O sea, los evangelios canónicos, por supuesto que no, pero los otros sí. Bueno, Felipe, de hecho, siempre se ha dicho que la Santa Cena no dejó de ser que una ceremonia nupcial. Bueno, eso lo comentan de las bodas de Canaán. Sí, sí, es cierto, ¿eh? Y la Santa Cena podría ser, vamos a decirlo por una continuación, pero las bodas de Canaán, que además se puede ver en Carcassonne, en la iglesia, se dice que es la boda de Jesús con María Magdalena.
Claro, esto sé que es muy fuerte decirlo así, porque tenemos las cosas como muy de evangelio canónico, ¿no? Pero bueno, hay gente que defiende eso, ¿no? No sé hasta qué punto sea cierto. No sé si esto cambiaría muchas cosas, pero bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Entonces estuvo 11 años cambiando esta iglesia de María Magdalena. Piensa que costó, bueno, la casa, la Vía Betania, y luego la Torre Magdalena, que es una torre muy curiosa y es emblemática del pueblo, ¿no? Esto costó 3,5 millones de marcos oro de la época, ¿eh? Estamos hablando de casi 13 millones de euros. Cuando el sueldo de este hombre era 75 francos oro al mes, o sea, que imposible por su salario hacer todo eso, ¿no? De hecho, se dice que lo que costó esta reforma hubiesen podido hacer 8.000 iglesias, ¿eh? Que se dice pronto, ¿no? Vaya reforma, pues. Sí, sí, sí. Bueno, realmente es una iglesia que es como mínimo inquietante, ¿no? Yo no voy a decir, no, ahí se hace oficio y tal, pero es una iglesia que es del siglo XI. Dime, perdón. Permíteme, sí. Felipe. Claro. Antes que nada, explicas una cosa. O sea, dime. Se decide hacer una reforma en una iglesia normal, sí. Por sí. Temas de mantenimiento, sí. Y resulta que en una zona concreta parece ser que se encuentra no oro, no plata, sino unos documentos, unos manuscritos, podríamos decir. ¿Es así? Sí, estos manuscritos aparentemente llevaban a un tesoro. O sea, este hombre de repente tenía una capacidad económica impensable, como mínimo en un cura. Uh-huh. E incluso él dependía de Toulouse y dependía de Carcassonne, y allí no le ayudaron en este asunto. O sea, que económicamente no, a él no le dieron ningún dinero, porque él lo solicitó primero. Pero bueno, tuvo esta situación, se encontró con esto, que aparentemente es un gran secreto histórico, que le condujo a una fortuna. Que repito, que esto a día de hoy sigue siendo un misterio, ¿no? Cómo este hombre pudo hacer todo esto y qué es lo que encontró realmente. A pesar de que hay estos documentos que unos dicen que son falsos, que no sé qué. Lo cierto es que dispuso de muchísimo dinero, hasta el punto que él fue a París, estuvo 2 o 3 semanas en París, y allí en el Louvre también trajo tres cuadros que comentaremos, ¿no? Pero es un misterio, o sea, no hay. Y entonces se dice, los detractores de Sonier dicen que él vendía misas, solicitaba donativos y fondos para su uso propio. Pero bueno, tú no dispones de 3,5 millones de francos oro de la época, por mucho donativo que te den. Uh-huh. Quiero decir, bueno, que podría ser, hombre, a lo mejor esos donativos le pueden ayudar a vivir algo mejor. Pensemos que era un lugar muy remoto en aquel momento, muy remoto. Lo es hoy. Imagínate entonces, ¿no? ¿Estaríamos hablando de un tesoro documental o monetario? Yo creo que monetario, porque esto le llevó a algún sitio. Esto uh-huh. él le llevó a algún sitio, y hay códigos dentro de la iglesia que parecen explicar dónde se supone que está ese tesoro. De hecho, él convivía con Marie de Nardot, que fue una mujer que estuvo muchos años con él, se supone que era su amante, también decía, no sé. Bueno, el caso es que era su sirvienta, comentan, y ella sí que fue, yo diría, continuadora de ese misterio, porque él le pasó toda esa información a ella. Ella ya murió después que él, unos años después, pero ella jamás habló del asunto, jamás. Y de hecho, cuando él estaba en el lecho de muerte, vino un párroco amigo suyo, de la zona también, para darle los últimos sacramentos, y salió de la habitación, estoy una sola, salió de la habitación totalmente demudado, totalmente pálido, ¿no? Y de hecho no le quiso dar esto, sino que se lo dieron ya una vez fallecido, ¿eh? O sea, imagínate. O sea, que fue una cosa muy rara todo, ¿no? Y bueno, y esto es lo que de alguna forma queremos ver allá, ¿no? Él uh-huh. Él fue un hombre pues de buena planta, bien puesto, muy con mucha iniciativa, o sea, que era un hombre que tenía una personalidad muy fuerte, ¿eh? Esto sí que es cierto, o al menos lo que se comenta de él, ¿eh? Y creo que es un tema muy interesante, ¿eh? Poder visitar esa iglesia, poder visitar la Villa Betania, la Torre Magdala, la Orangerie, que es una especie de invernadero que él tenía, donde tenía plantas tropicales y exóticas, ¿eh? Una cosa también muy, muy curiosa, ¿no? O sea, que imagínate. Caray, qué interesante. Y, por ejemplo, si descubrió algún documento, un manuscrito, estamos hablando de que por el comercio, por la capitalización y la monetización de aquella época, debía ser algo extraordinario, o bien, como bien dices tú, podía conducir a un tesoro que, pues, si nos remontamos en tiempos atrás, solo nos queda más o menos pensar en un tesoro templario. Pues eso se dice, que es lo que él encontró, ¿no? Un tesoro templario con monedas de oro, en fin, con todo tipo de metales preciosos, ¿no? Incluso piedras preciosas. Claro, todo esto son comentarios, ¿no? Nadie puede dar fe de lo que realmente encontró este hombre. Lo que sí que es cierto es que le dio una potencia económica que no tenía y que era insoñable para cualquier cura de la época, incluso hoy, ¿no? Lo que él hizo, uh-huh. ¿Cómo se explica si no tienes el dinero, ¿no? Es imposible. Entonces, bueno, uh-huh. Dime. No, y después hay una cosa. Imagínate que te encuentras un tesoro templario. Uh-huh. Después hay que hacer el cambio
de monedas antiguas a dinero actual. Claro. Esto necesita una gestión financiera. Sí. Bueno, yo me imagino, si esto es así, o sea, si esto es lo que comentamos, yo creo que puede encontrar gente dispuesta a hacer esto en silencio, ¿no? Eso faltaría. Estoy convencido que le debieron de ayudar en este aspecto, ¿no? O sea, el poder entregar esas monedas a quien fuese, y ese quien fuese, pues pagárselas, ¿no? O pagarle ese tesoro, así de claro. Y ese, pues, se mantuvo en silencio y ya está. Y ese tesoro o se fundió, o se llevó a algún sitio, o permanece oculto no sé dónde. Claro, estas son las grandes preguntas, ¿no? Por eso hoy sigue siendo un misterio todo esto. O sea, no sabe uh-huh. realmente qué pasó, pero el hecho es que este hombre dispuso de millones, ¿no?, en un momento determinado, que era algo impensable, ¿no? Algo impensable. ¿Y tú crees que la Iglesia ya reformada, después de este hallazgo económico extraordinario y superlativo para aquellos tiempos, dejó alguna pista que solo muy pocos podían o pueden llegar a descifrar? A ver, la Iglesia es un cúmulo de códigos. La Iglesia tiene un cierto mal gusto en sus colores y sus cosas, ¿no? O sea, es una cosa como muy extraña, ¿no? Él era devoto de María Magdalena. También tenía una virgen negra, tipo la de Montserrat, que suelen ser vírgenes paganas, ¿no? A menos que aparecen en el paganismo. Y luego tenía a Juana de Arco, que él era un gran devoto de Juana de Arco, por ejemplo, ¿no? Que uh-huh. es la patrona de Francia. De hecho, el libro de Juana de Arco que estoy escribiendo, pues me llevó a René Château, aunque René Château aparece también, pues, en el Código de Da Vinci, y aparece en algunos sitios, ¿no? Porque es un sitio muy curioso. La Iglesia es pequeña, es decir, nada, no, lo que es la nave es pequeña. Tiene un gran altar, por ejemplo, tiene una gran decoración en el fondo, digamos frente al altar, pero al fondo, ¿no? O sea, tal como entras, con figuras de tamaño 1-1, a escala 1-1, ¿eh? Donde está Jesús en un monte donde está recibiendo, pues, a gente con problemas físicos y tal. Lo que pasa cuando entras en la iglesia, lo primero que te llama la atención a la izquierda es que hay un demonio, que esto en una iglesia es como muy extraño, ¿no? Ese demonio es Asmodeo, según parece ser, que Asmodeo, como sabes, era guardián de los secretos del Templo de Salomón. Y o sea que es un guardián, para entendernos, ¿no? Es un guardián de los secretos. ¿Nos estás hablando del famoso, quizás, tesoro perdido del Templo de Salomón? Saqueado. No sé, los templarios trajeron cosas de Jerusalén, claro. Claro, entre ellos se dice que trajeron el Arca de la Alianza. Y previamente ya fue saqueado en la época por la ocupación de los romanos. Sí, pero el emperador Tito, sí, claro que sí. ¿Mm? Bueno, y previamente también por otros pueblos, ¿eh? Que creo que no solamente fueron ellos. Uh-huh. Y Tito fue el que trajo, dicen, el Arca de Alianza, que aparece precisamente en el Arco de Tito, en Roma. Sus tropas están llevando el Arca de Alianza con la menorá, por ejemplo. Entonces... dentro está este demonio, que es, repito, es el guardián del Templo de Salomón, que de hecho hay una anécdota que era tan guardián que no dejó entrar a Salomón porque le faltaba el anillo que le reconocía para poder entrar, y entonces Salomón se enfadó con el demonio. Vaya. Y volvió con el anillo, entonces lo expulsó al desierto, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, el demonio está allí y está sobre una pila de agua bendita en el momento que entras, ¿no? Y sobre él hay unas figuras en yeso, pintadas y tal, son como cuatro ángeles que están haciendo el signo de la cruz, cada uno con un movimiento, ¿no? Y debajo pone: con este signo tú le vencerás. Cuando la frase es: con este signo tú vences, no le vencerás. Pero claro, son 22 letras, por ejemplo, ¿no? Que el código 22 ya verás que aparece en muchos sitios. Perdón, antes de llegar al demonio, en la entrada hay una frase muy famosa que es que dice: terribilis est locus iste, que es: este lugar es terrible. O sea, tú cuando entras en una iglesia y ves una frase como esta, pues no es lo más habitual. A ver, es una frase que en las primeras iglesias de Roma aparecía. Lo que pasa es que esto pues no tuvo continuidad. Sin embargo, este hombre recupera esa frase y la pone en la entrada de la iglesia. ¿Vale? Parece, da la sensación de que hizo una reforma consciente para, como más que para crear, pues, el bienestar de estos sitios de culto, como para intimidar un poco. Hombre, intimida, es inquietante. Es inquietante que esto, es que no es lo habitual. Tú vas a la iglesia, pues bueno, la iglesia tiene su simbología cristiana, por supuesto, pero bueno, está dentro de un orden, vamos a decir, ¿no? Claro, ves aquí una serie de elementos que esto qué es. Entonces, cuando entras un poquito más, bueno, todo suelo es ajedrezado, ¿eh? Lo que pasa es que originalmente no era todo ajedrezado, había un tablero de ajedrez en el suelo, que además el demonio lo está mirando, y frente y en el otro lado tienes a San Juan Bautista bautizando a Jesús,
Y Jesús también está mirando el tablero, como si buscasen como una partida, ¿no? O un movimiento, algo, ¿no? ¿Quién ganará? Esto recuerda un poco los tableros, entre comillas, de ajedrez que hay en los templos masónicos. Bueno, es que el suelo masónico es ajedrezado, claro. Claro. Una cosa curiosa, una extraña coincidencia, sí, diríamos. Sí, pero repito, que él cuando lo construyó, o sea, él hizo un tablero en el suelo, uh-huh, justo en la entrada, ¿eh? O sea, y ya está, el resto del suelo pues era normal, vamos, sí, a decir. Pero esto fue posterior, se hizo ajedrezado después, o sea, que alguien lo hizo más tarde. Total, que ahí está el confesionario a mano izquierda, encima está esa representación, esa imagen enorme con figuras de 1-1 con Jesús, tal y cual, en una especie de monte florido, muy bonito, aunque un poco kitsch todo, ¿no? Y luego tienes las estaciones del Calvario, ¿no? Las estaciones de Jesús en el Calvario, que hay algunas muy curiosas con detalles anacrónicos, ¿no? Con vestimentas. Luego hay una muy curiosa, que a mí es la que más me llama la atención, y es que están, bajando a Jesús de la cruz de noche, que es una cosa muy rara, ¿no? No, que se sepa no fue de noche, ¿no? Sin embargo, allí es de noche. Bueno, esto puede ser explicativo de algunas cosas. Y luego ya cuando ya se va al altar, pues allí estaba en su... Ahora no, porque todo esto desapareció, pero estaba, bueno, María Magdalena, la Virgen Negra y Juana de Arco. ¿Eh? O sea, que él tenía esas tres figuras allí en primera fila. Y debajo del altar hay una imagen que él pintó, personalmente, que se ve a María Magdalena, que está frente a una caverna, hay una calavera con un libro, hay un enrejado, hay varias cosas que parece ser que da códigos de dónde puede estar el tesoro o de dónde él sacó ese tesoro. No sé si está todavía, pero de dónde él pudo obtener el tesoro. ¿Puede ser, Felipe, de que en un momento dado lo que descubriera es lo que decías tú, una dinastía secreta de descendencia genética del maestro Jesús de Nazaret? A ver, esto es lo que dicen algunos. En Francia, sobre todo en el sur, es algo que se comenta y con bastante fuerza. María Magdalena tiene mucha devoción allí. Y piensa que llegar al sur de Francia, desde Marsella hasta la costa, digamos, hasta Perpiñán, para entendernos, o sea, todo ese arco, era bastante normal, entre comillas, que llegase gente de muchos sitios. Y se sabe que llegó gente desde Palestina, entre ellos San José de Arimatea, por ejemplo, con la Virgen María incluso, ¿no? Vino. Y María Magdalena, se supone que llegaron hijos de Jesús, claro, todo esto es, sé que lo que digo es un poco rompedor, pero esto es lo que dicen en algunas leyendas, ¿no?, en la zona, no estoy diciendo que sea verdad o no, pero eso, y de ahí viene esa dinastía merovingia que se supone que es de la sangre de Jesús, ¿no? ¿Vale? O sea, esto es lo que se comenta, o sea, que no es algo que no se diga, ¿eh? O sea, que es una opción. Y esto sí que sale en los evangelios apócrifos, es decir, esto sí que se comenta. Y Jesús tenía hermanos y toda esa historia, ¿eh? Uh-huh. Y que no murió en la cruz, quien murió en la cruz fue Judas Iscariote. O sea, a Jesús pues lo bajaron herido, que de ahí sale esa representación de noche, y tal como lo sacaron de allí, pues se lo llevaron. Y ya se lo llevaron hacia Europa. ¿Quieres decir cómo...? No sé, para poner una expresión, ¿un cambiazo? Bueno, sí, eso se dice también, repito, que es una cosa que he leído en varios lugares ahí en Francia y bueno, y quien lo dice parece muy serio, ¿no? Será verdad, sé que suena muy 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 demoledor, ¿no? Pero sí, parece que sí, eso se dicen. Caray, caray. ¿Qué más nos podrías explicar? Porque esto, claro, estás hablando de un viaje... De una excursión que se va a celebrar, ¿qué día exactamente, Felipe? El 10 de octubre, es un sábado, salimos por la mañana de Barcelona y regresamos por la tarde-noche, digamos. Es que entonces en este viaje, que es suficiente, tenemos tiempo suficiente para verlo bien, aparte de René Chateau, el museo, la Torre Magdala, el Orangerie y tal, iremos también al Castillo de Arques. Arques, fijaros que está en el Valle de las Arcas. Y el pueblo se llama Arcas. Y allí hay un castillo espectacular, templario, donde se dice que está el Arca de Alianza, ¿no?, en sus sótanos. Entonces vamos a visitarlo también. Y está a 16 kilómetros de René Chateau, o sea que es muy cerquita. Cuando hablamos del Arca de la Alianza, estamos avanzando ya un poco el trabajo de investigación que próximamente publicarás a través de un libro, un nuevo libro de Felipe Botalla, que de bien seguro nos va a dejar más que perplejos. Bueno, estoy trabajando en ello, sí. Sí, es rompedor, ¿eh? Y entonces yo hablo de Juana de Arco, y entonces, bueno, esto tiene muchos muchos vericuetos, ¿no? Y bueno, y esto me ha llevado a René Chateau, como decía antes, me ha llevado a Arques, y
Puedo decir, por ejemplo, que Arques, el castillo, que es un castillo no defensivo, es un castillo de observación. Los castillos suelen estar en una loma o en una montaña, sin embargo, este no, este está en el plano. Está fuera del pueblo, pero está en un plano. Entonces no es un castillo defensivo, para entendernos, sino que es un castillo que está aparte, pero sí que tienes una observación de 360 grados, sobre todo el Valle de las Arcas, que el nombre también es muy sugerente. Pues lo iremos a visitar también, ¿no? Es muy bonito, precioso y, bueno, es una maravilla, ¿no? Toda que este viaje iremos a ver estas cosas, ¿no? Y luego ya regresamos a Barcelona y tal. Pero antes de que me olvide, pues si nos olvidamos aquí con estas tertulias que tenemos con el profesor Botella, ¿un teléfono de contacto o un correo para inscribirse, para pedir información? Sí, Felipe, en minúscula, felipe@botella, con Y, botella, .ch. Pues las personas que os interese ir en esta excursión, este viaje del conocimiento, y a lo mejor, quién sabe, ¿no? Siempre cuantas más mentes se unifican en el pensamiento, a lo mejor descubres algo que está ahí. ¿Cuántas veces hemos tenido algo delante y hasta que no ha habido como una sacudida, hemos dicho, pero si esto era esto? Me gustaría añadir también que el amigo Sonier, en el viaje que hizo a París, compró tres copias en el Louvre. Tres cuadros que son muy extraños porque ninguno tiene relación entre sí. Sin embargo, son cuadros que han sido estudiados y tienen todo el número áureo, tienen una serie de correlaciones geométricas que son muy interesantes, ¿no? Uno es Los pastores de la Arcadia de Poussin, que es el más famoso de los tres. Luego un San Jerónimo de Tenier, el pintor. Y luego un cuadro del Papa Celestino V, que es anónimo. Este último, por ejemplo, es muy curioso porque es un papa que estuvo unos meses nada más y dimitió. Y luego creó una orden de monjes totalmente ascetas y, bueno, que vivían en soledad y una cosa... No, es muy curioso que este hombre buscase estos tres cuadros, ¿no? Y estos tres cuadros parecen contener bastantes códigos de dónde puede ubicarse el lugar donde está ese tesoro, ¿no? Incluso algunos dicen la tumba de Jesús en el sur de Francia. O sea, que imagínate. Esto sería ya la noticia, la revelación del siglo, ¿no? Quizás. Hombre, yo creo que cambiaría muchas cosas, aparentemente, ¿no? Habría que revisar cosas si fuese cierto. Sí, sí. Luego hay una cosa muy curiosa. Yo antes comentaba el 22, porque es un hombre... Sabes que existe la numerología, ¿no? Y hay mucha gente que cree en ella. Y, bueno, quizás sí que tiene un cierto fundamento. Bueno, el caso es que él, el número 22, es un número que lo ves continuamente. Por ejemplo, tiene 22 peldaños la Torre Magdala. Tiene 22 peldaños de descenso la Torre de la Orangerie. Tiene 22 almenas la Torre Magdala. 22 dientes del cráneo que está sobre el ¿cómo se llama esto? El cementerio. 22 de julio es María Magdalena en Francia. 22 arcanos mayores. 22 letras del Terribilis es Locus Iste, por ejemplo, ¿no? 11 más 11, 22 peldaños en el mirador que hay también. O sea que hay una... Bueno, y él murió el día 22 de enero. O sea, imagínate tú hasta qué punto el tío cumplió con el 22, ¿no? Esto es muy curioso. No sé, muy curioso. Está dando trazas de pista. Esto parece como un jeroglífico. Sí. Bueno, he estado investigando bastante el tema, ¿eh? Y en el libro que estoy escribiendo hay muchos códigos. Muchos, o sea, se pueden traer muchos más detalles, ¿no? También decirte que él, ya cuando murió, él quería continuar las reformas en el pueblo, quería hacer una torre de 70 metros de alto, cuyos planos fueron robados en los años 30, o sea, él ya no llegó a eso, pero él quería subir hasta la torre y desde allí pues predicar, imagínate. Y toda la torre, todo lo que es una torre con escalera de caracol, por supuesto, llena de libros, ¿no? Hasta arriba. Porque la Torre Magdala era su biblioteca. Allí el hombre se sentaba a pensar y tal, y leía y escribía y todas las historias. Cuando ahora estaba pensando en este cuadro de estos tres que compró o hizo pintar... No, son existentes, son cuadros antiguos. Ya, o sea, ya los compró el abad. Sí, él compró copias, unas copias, las pidió. Claro, hay una frase, ¿no? Allí, et in Arcadia ego. Sí, et in Arcadia ego. Aquí que, en la tumba de Dios. Bueno, en la Arcadia, ¿no? Lo que pasa es que esto está mal escrito en latín, porque falta el verbo. Et in Arcadia ego sum. Faltaría, que le da sentido a la frase, ¿no? Entonces se olvidó, Poussin, si tú ves el cuadro y ves el féretro donde el sarcófago, hay un espacio que está como tapado que podría caber sum, pero no está,
Y la frase ha hecho fortuna sin el sum, pero sin el sum es incorrecta, porque falta el verbo. Vete a saber si a través de alguna tecnología de rayos X, como en muchos cuadros, se ha visto que hay doble capa. No lo sé, sí, podría ser, claro. Lo que pasa es que está aquí el cuadro original en el Louvre. Hay mapas de Mapamundi que sí, se ven barcos y hay una bandera original y después, siendo el mapa original, se repintó encima para darle protagonismo a otra nación, a otro estado del descubrimiento. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, hay muchos cuadros que contienen otro, u otros a veces, porque esto además era costumbre, era aprovechar el mismo lienzo. Sobre todo cuando el pintor en aquel momento pues era pobre, no digamos así. Entonces aprovechaban estas cosas y pintaban cosas encima. O incluso para ocultar, claro. Por supuesto. ¿Eh? O sea, que imagínate esto me hace recordar aquellos frescos de la cena, ¿no? De la Santa Cena, de Leonardo da Vinci, que está lleno de códigos. Sí, empiezas a mover ciertas figuras, ciertos personajes y tal, y empiezan a encajar y a surgir elementos que a primer golpe de vista no ves y después ya ves. Sí. Esto era muy típico. Luego está todo el tema del número sacro, el Fibonacci, ¿no? El número Fibonacci que tiene mucho que ver con la forma en que está construido las cosas, ¿no? Y es un número que se da en la naturaleza, creo que no es ninguna cosa rara. Pero se utiliza en muchos cuadros como código, ¿no? En estos, sobre todo los dos primeros, en Pastores de la Arcadia y San Jerónimo de Tenier, hay mucho tema de Fibonacci, por ejemplo. Hay mucho número sacro. La espiral de Fibonacci. Sí, exactamente. Uh-huh. O sea, que imagínate todo el tema, ¿no? Entonces, creo que fue un tema que surgió y, mira, pues monté este asunto y iremos ahí a verlo y pasaremos el día ahí. Y además hay un sitio que se come muy bien, delante de la Villa Betania, con un jardín fantástico y está todo así ya preparado. Hay un buen restaurante por ahí, ¿verdad? Sí, para pasar el mediodía muy bien. Y luego, después de comer, iremos al Castillo de Arques y lo visitaremos de arriba abajo. Cuéntanos sobre este misterioso castillo, porque bueno, está todo envuelto de misterio, de demasiados enigmas a la vista, pero que hay que entrelazarlos. Sí, pero fíjate tú que además es un castillo que es templario, dicho, ¿no? Y uno de sus propietarios durante un buen tiempo fue Bouteiller. Bouteiller fue el hombre que en Compiègne capturó a Juana de Arco. Y es curioso, un hombre que está en Compiègne, que está en el norte de Francia, resulta que tiene un castillo en el sur, junto a Rennes-le-Château, ¿no? En el Valle de las Arcas. ¿Para qué este hombre tenía este castillo, no? Fue suyo, ¿eh? era propietario. Y este fue el que capturó a Juana de Arco en la emboscada que le tendieron en Compiègne. Estás dando trazas ya muy muy sospechosas, ¿eh? No, esto es historia, esto no es verdad, sí. Así. Lo que pasa es que hay que darse cuenta de esto, ¿no? Este hombre que tiene que ver con el castigo de Arques, ¿no? ¿Cómo es posible? Lo tuvo. Y Arques es... No, pero es que el misterio empieza por el propio nombre, ¿no? Pues se llama Arcas. Porque además hablan en plural, no hablan del Arca de la Alianza, hablan de Arcas. Arcas. Y el Valle de las Arcas. Claro, yo en el libro estoy escribiendo, localiza hasta 5 arcas. Entonces... ¿Cuál es la buena? ¿O son todas buenas? No lo sé. Claro, en la Biblia te explican cómo construirla, ¿no? Cuando sabes cómo construirla, puedes construir muchas, teóricamente, ¿no? Sí. Claro. ¿En qué pasaje lo dice, cómo construirla? ¿O lo dejamos a la investigación? No, eso dejamos a la investigación. Venga, sí. Es fácil saberlo. Pues este es el viaje que he preparado y yo creo que les gustará mucho a los que vengan. Realmente es novedoso, ¿no?, este aspecto, aunque efectivamente va mucha gente, y sobre todo gente por su cuenta y tal, y luego ahí también tienes guías que te explican, pero bueno, te explican la parte oficial, y yo de hecho no voy a ir a la parte oficial pues ya la ven, está ahí, pero hay que ver un poco el por qué eso está ahí, ¿no?, que es la segunda parte, que es donde yo me meto. Bueno, Felipe, tú que has organizado viajes muy interesantes, siempre hay una parte oficial, que es lo que les dejan decir, y para eso cobran los guías, y otra, pues, investigadores independientes como tú, que empiezas a recabar información, la compilas y empiezas a sacar conclusiones realmente que se alejan en muchas ocasiones de la versión oficial. Yo recuerdo... Sí. Dime. Yo recuerdo cuando hiciste el viaje a Perú, cuando me enviaste las fotografías de los famosos cráneos de Paracas, sí, que no cabe, al menos por mi parte, la menor duda de que aquellos cráneos no son humanos, y si más no, puede ser un cráneo hibridado, o sea, mitad humano y mitad
de algo desconocido. Sí, de hecho en esos casos lo recuerdo muy bien, estuvimos con un chico que llevaba este museo, estuvimos hablando y bueno, los teníamos allí, o sea que algunos con pelos y todo, y una cosa dantesca, ¿no? Pero él llegó a decir que uno de los cráneos no era humano. O sea, ya no es que fuese suicidado, no, es que no era humano. Entonces la pregunta es, ¿y quién era este, no? ¿De dónde salió este? O sea, imagínate tú, ¿no? Y bueno, hay unas teorías oficiales que, bueno, que cuando eran pequeños niños ponían unas tablas en los cráneos, sobre todo los alargaban y tal y cual, pero esto la Universidad de Yale ya demostró que es imposible porque muere el niño. Tú no le puedes hacer eso a un niño, porque se supone que el cerebro crece. Eso no es verdad, ¿no? Y lo matas, al niño lo matas. Entonces, era gente que nacía con estos cráneos. Entonces, ¿de dónde viene esto? No lo sé. Lo que es curioso es, por ejemplo, ¿no? Hoy con la tecnología que hay, puedes hacer un estudio, ¿no? Rascando un poco del ADN y allí sacas conclusiones. Haces la comparativa y dices, mira, este es ADN humano y este, uy, pues en esto se parece, pero en el resto no. Algo ha pasado aquí. Bueno, oficialmente no se hace nada con esos cráneos, oficialmente. Entonces, es como si no existiesen, ¿no? Y es una evidencia, están ahí. Entonces, oiga, explíqueme esto. Pero parece que la ciencia oficial no quiere entrar en estas cosas, esto otra vez podría romper pues toda la historia, ¿no? Y entonces esto pues no interesa. Como Egipto, que tú sabes que JL monta estos viajes a Egipto, a los cuales yo le acompaño y le ayudo en algunas cosas, pero claro, lo que ves en Egipto, pues hay mucha cosa que la ciencia oficial no, pues, no se mete, ni la arqueología oficial, ¿no? Y es que ya no quieren, porque claro, es que se rompería todo. O sea, tú cuando estás en Egipto, está claro que hay un Egipto muy remoto, hay un Egipto pues más actual de los faraones que todos conocemos, pero hay un Egipto remoto. Y esto lo ves, visitando Dendera, Abidos, no sé, el eje de Osiris, visitando Saqqara, quizá, claro, muchos templos a través del Nilo, ¿no? Aquellos sarcófagos negros en Saqqara, tú que has estado allá, cuéntanos, que cuando lo ves por primera vez y por segunda vez, ¿qué pasa por la cabeza? ¿Qué pensamientos vienen? Bueno, te refiero al Serapeum, sí. Exacto. Está en Saqqara, esto está, bueno, Serapeum es un sitio que tú vas caminando por el desierto y no ves nada, ¿no? Y de repente hay una rampa enorme que baja hacia un lugar, por debajo de tierra, claro. El Serapeum, pues, oficialmente es donde enterraban a los bueyes, Apis, en estos sarcófagos de 120 toneladas, ¿no? Para enterrar a un bóvido necesito un sarcófago de una sola pieza, con una tapa que pesa 20 toneladas, para meter por muy sagrado que sea, ¿no? Claro, nunca se ha encontrado ningún resto de nada, es curioso, ¿no? Y además son sarcófagos, y yo he estado dentro de uno, y te puedo decir que el interior está mejor hecho que el exterior, o sea, que es calidad espejo, ¿eh? Y con unos acabados angulares que hoy mismo es muy difícil lograrlo, ¿eh? Y estoy hablando de una piedra durísima, yo diría que debe ser de una dureza de 8 o 9 en la escala Mohs, ¿no? Entonces, claro, eso se hizo en un momento determinado por alguna razón que no responde a un cementerio de bueyes pues bajo tierra. Aquello tiene temperatura constante e incluso hay uno de los sarcófagos, el último precisamente, que ha implosionado hacia adentro. O sea, que aquello estaba cerrado al vacío en su momento, con lo cual tenía que contener algo que no convenía que saliese. Quizás eran restos tóxicos o nucleares, o llámale como quieras, ¿no? Y de hecho allí hubo algún desastre, porque tal como entras tienes un sarcófago a mano derecha que está en medio y tirado de cualquier manera con la tapa a un lado, tienes otro a la izquierda que está taponando un pasillo y luego tienes otro que también tapona un pasillo que puedes pasar pues muy muy justo. O sea, ahí debió explotar algo que tuvieron que salir corriendo y tuvieron que abandonar aquello, seguro. ¿Quieres decir que hubo como una detonación? Sí, algo, porque además cuando estás dentro la sensación que tienes son 24 sarcófagos, al menos los que muestran. Aquello parece un silo que dentro de granito, donde aquello está a temperatura ambiente normal, que sin cambios bruscos, para que lo que contienen esos sarcófagos no tenga ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, claro, es curioso, ¿no? Muy bien, raro. Bien podría ser, no sé, cámaras de conservación o... No lo sé, no soy capaz de decirte. Lo que te puedo decir es que dentro de... son enormes y dentro pues casi puede estar de pie, ¿no? Y acabados perfecto dentro, pero perfecto. Tú imagínate por tres ángulos, el ángulo inferior, ¿cómo lo haces aquello hoy? Bueno, en aquella época, es imposible, está perfecto, ¿eh? Perfecto. Llevamos incluso una escuadra, la pusimos y el ángulo recto de 90, clarísimo, ¿eh? Pero hecho perfecto. Y estamos hablando de una época, Felipe, de que iban con cinceles y bronce, no se conocía ni el hierro. El hierro no se conocía. Es imposible, eso es imposible. Eso está hecho de otra manera.
Con nosotros venían gente que venía de canteras, pues recuerdo uno de Alicante que decía, yo no tengo maquinaria para hacer esto. Lo decía, claro, no tengo maquinaria. Estoy viendo esto y no sé cómo diablos lo pudieron hacer. Y de una pieza, además. Sí, 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 es una pieza. Sí, una pieza. O sea, que te tenías que salir a la primera bien. Imagínate. Sí, sí, una sola pieza. Y cuando le metías la tapa de 20 toneladas, aquello quedaba sellado, ¿no? Y a ver cómo la movían. Sí, bueno, perdona, es que añado una cosa. Es que además no solamente no están a nivel suelo, sino que están casi 2 metros hacia abajo. O sea, que encima los meten dentro de una especie de cámara, porque están aislados, digamos, ¿no? Entonces los meten para dentro y los bajan. O sea, ¿cómo haces eso? ¿Qué clase de grúa tienes ahí metido? Porque además ahí es difícil eso. Pues todavía más, todavía es más complicado, ¿no? En una época que las calidades de las cuerdas eran las que eran y las poleas eran lo que eran. Todo de madera, supongo, y poco más. Si es que no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Tú crees? ¿Y para qué montas ese tinglado tan bestia, ¿no? Salvo que eso no esté hecho por los egipcios, los egipcios que de las 33 dinastías que son conocidas, ¿no? Entonces esto está hecho, yo creo, es muy anterior todo esto. Como las pirámides, con la esfinge, todo esto. Esto jamás fue construido por los egipcios que nosotros conocemos. Eso ya estaba ahí. Bien podía ser que hubo un prototiempo en el cual, pues, por la razón que sea, religiosa, económica o vete a saber, que no ha interesado que se sepa la verdad de los orígenes de nuestra raza, de nuestra especie, vaya. Sí, sí, aquí con todo lo que sabemos, nadie sabe de dónde venimos en realidad. Cómo hemos surgido, ¿no? Porque además hemos surgido muy rápido, en teoría. O sea, una evolución como la nuestra, pues todavía estaríamos en las cavernas. Aún estaríamos en las cavernas y teníamos millones de años por delante, pero millones, hasta que llegásemos a un nivel como el nuestro, ¿eh? O sea, es totalmente... Es que no tiene sentido, ¿no? Y de golpe por raza hay como aceleraciones, ¿no? Sí, sí. En desarrollo, en conocimiento, sí, sí. Y después sí, sí, hay como ciertos parones. ¿Vuelven a haber acelerones? Sí, sí. Los egipcios mismos, nadie sabe dónde vienen. O sea, de repente ya están allí y de repente son faraones y hacen los... Bueno, faraones, mejor dicho, reyes. Faraones, uh-huh. Un jefe de tribu. Ya son reyes, ya tienen los jeroglíficos, ya tienen todo el tinglado montado. Eso no es así. O sea, hay una evolución en cualquier pueblo que va avanzando hasta que llega al nivel que sea. Los egipcios no. Aparecen ahí y ya está, con todo el tinglado montado. Voy a explicar eso cómo se hace, ¿no? De hecho, hay algunas referencias de que incluso los primigenios tenían aspecto nórdico, con ojos claros. Bueno, sí, hay muchas teorías, otros que vienen de África. Hay muchas teorías de esto, ¿eh? No esto como todo, pues al menos los que saben la verdad de todo, pues no la explican. Y los que tenemos que meter el olfato a ver qué se puede captar, pues tampoco queda todo claro, ¿no? Lo cierto es que nadie sabe de dónde venimos. Esto es un poco, Felipe, la historia, los que llevamos tantos años detrás de estas cositas. Esto es como, yo le llamo el efecto barbacoa, ¿no? Llegas a un sitio y quedan nada, unas cenizas, no queda ni carbón, unas cenizas, pero por el olor puedes interpretar que allí hubo pino o hubo roble o madera de palé para hacer la barbacoa, y quizás puedes llegar a saber que se hizo salchicha o butifarra o costillas de cordero, etcétera. Queda nada. Bueno, pues los arqueólogos con ese nada te montan toda una teoría. El otro día un arqueólogo que dijo una palabra que has usado tú, que es, nosotros interpretamos esto, que es así. Es una interpretación, pero es la verdad. Pero bueno, ellos ya lo montan como dogma. Esto ya lo he comentado contigo en alguna ocasión, pero cuando encuentran una figurita de una mujer gorda, dice, bueno, esto es una mujer, una diosa de la fecundidad, que ellos tenían... ¿Tú cómo sabes eso? Ni idea. Si no estaba inventando, te lo estás inventando, como lo puedo inventar yo, una diosa de la fecundidad. ¿Por qué? Necesariamente. No, ellos tenían esto en sus grutas, donde vivían y tal y cual, y ya, claro. No tienen ni idea. Es lo que nos pasa a todos, ¿no? Ellos interpretan. Hace una interpretación, ¿vale? Eso estoy de acuerdo. Pero no me digas que esto es así, hombre. Cómo interpretan, pues, las pirámides de una forma determinada, de una forma interesada, por supuesto, y ya está. Y esta es el dogma, ¿no? Y eso no se puede discutir. Ahora que hablas de las pirámides, Felipe, ya estamos en la recta final de esta entrevista. Bueno, hace no mucho se ha descubierto una cámara oculta dentro de la Gran Pirámide. Sí, grande además, sí.
Y allí hay todo tipo de especulaciones. Se dice que incluso hay como un trono. Sí, un trono de hierro, sí, o metálico, sí. Por otro lado, lo niegan, pero lo que está claro es que hay una cavidad, hay un hueco descomunal. ¿Quién lo hizo? ¿Para qué? ¿Y qué es lo que hay allá? Pues no se sabe, pero yo siempre he tenido claro que la pirámide no solamente era pues lo que nos enseñaba aquel el pasillo que va subiendo hasta la cámara llamada del rey y luego hacia abajo, ¿no? Hay una zona enorme de la pirámide que aparentemente dicen que no hay nada, pero esto yo no me lo creo. Aquí tiene que haber cosas, claro. Esto lo están descubriendo con sistemas muy muy modernos de investigación dentro de piedra y sí, hay una cámara y seguramente hay más cosas, ¿eh? Pero es curioso, la pirámide, ¿no? Sí, hay claro. Una financiación para hacer la investigación, se descubre algo y después ya hay silencio absoluto. Esto sucede. Hawass corta todo esto rápido. Sí. Hawass es el que manda allí. Zahi Hawass, este hombre es el hombre más poderoso de Egipto desde hace décadas. Y eso que ya no está en su cargo, lo que pasa es que tiene a un adláter, que es el que lleva el tema, y él está detrás de todo. Entonces él impide cualquier avance y él tiene mucha información que no nos pasa. Porque él tiene un tinglado montado de una forma determinada y hay que tragar con eso. Claro. De hecho, claro. También en la tumba del faraón Tutankamón se descubrió al lado otra huequedad, otra cámara. Y mira que es fácil penetrar a una cámara contigua con la tecnología que hay hoy, que puedes hacer un agujerito por aquí, por allá, y entras un dispositivo, un dron o una cámara dirigida, claro, etcétera, una camarita, claro. Y ¡chum! Siempre pasa lo mismo. Se anuncia un gran hallazgo, pero después queda en el más absoluto silencio lo que puede haber o lo que se ha encontrado y no se ha dicho. Y yo creo que lo que te explican a ti no es ni una cuarta parte de lo que han descubierto. O sea, te explican una cámara y ya está, pero no te dicen nada más. Claro, yo también me pregunto, ¿y qué hay en esa cámara? Porque yo entiendo que el arqueólogo que descubre esto desea saber qué hay ahí, hombre. Por supuesto. Arqueólogo, su equipo y los que financian las investigaciones, porque sin dinero nada. No, por supuesto, todo hace falta dinero y el dinero viene de algún sitio. Y a lo mejor el que pone el dinero pues es el que dice, oye, esto lo que descubráis, a callar aquí todo el mundo. Yo sí que lo sabré, pero vosotros a callar. No sé, hay muchas conjeturas. Es como lo que hablábamos de este viaje que vas a realizar ahora próximamente, ¿no? El dinero. El dinero al final deja rastro. Y si volvemos al Abad Sunier, pues sin lugar a dudas que este hombre descubrió algo por la cifra económica que mencionabas, descomunal, descomunal. Una cajita con monedas denarios romanos era mucho más descomunal . Y que a día de hoy parece mentira que siga siendo un secreto. A no ser que los que poseen la información real les interese que siga siendo un absoluto secreto y que quede pues en las trazas que hay. Claro. No, que él descubrió algo es evidente, ¿no? Y a lo mejor ese algo a alguien le interesaba. Y eso él se lo vendió y ese alguien le dio un dinero a lo bestia, al amigo Sonier, para que se callase, que hiciese su historia y ya está, ¿sabes? Yo creo, ¿eh? Y eso pues fue a parar a manos de alguien. Hombre, ¿y quién podía en aquellos tiempos tener esa auténtica fortuna metálico? Fortunas, había fortunas en Francia, Francia o de donde fuese. Había fortunas, claro que sí, que o a lo mejor era un grupo, a lo mejor era una sociedad tal, y bueno, yo qué sé, no sé. esto son todo conjeturas ya. Tú como experto en la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias. No, y es verdad, hombre, los libros lo demuestran. Sí. Y tus hallazgos también. Bueno. En un momento dado, los equipos de investigación pertenecientes a las SS de Heinrich Himmler fueron también buscando por aquí, en esta zona, como lo hicieron en Montserrat, en Cataluña. Sí, claro, primero estuvo Otto Rahn en los años 30, que era de la Nerve de Himmler. Estuvo ahí incluso viviendo, además hablaba el occitano y era un tío muy preparado, y además un escalador y un alpinista, un deportista. El tío estuvo en varias cavernas, estuvo en varios sitios y hizo dos libros, uno la corte de Lucifer y el otro la lucha por el santo grial, creo que se llamaba. Hizo dos libros básicos para todo este asunto. Luego este hombre se supone que se suicidó en el año, creo que fue en el 39, y bueno, pero esta información que la tenía la Nerve, que era esa sociedad para temas ancestrales y tal de las SS, que siempre buscaban reliquias y cosas, ¿no? Hubo dos expediciones, hubo tres, dos de Otto Skorzeny y una de un equipo de científicos y un equipo de especialistas, que es de la que yo hablo en el libro que estoy haciendo.
O sea, estás diciendo que allí fue donde irás tú con esta excursión también Otto Skorzeny, que fue el artífice de la liberación por parte de los italianos de Benito Mussolini cuando se levantaron contra el Duce. Exacto, exacto. Y durante toda la guerra en la Vía Betania hubo dos alemanes siempre, hasta que acabó la guerra. Sí, sí, la Vía Betania, que fue lo que construyó la vía, bueno, donde vivía Sonia. Uh-huh. O sea que fue René Chateau, fue un lugar, digamos, como una base, para entendernos, ¿no? De allí se movían por diferentes zonas. Ellos tenían en Toulouse una instalación, pero ellos sobre todo estaban por el sur, donde, por eso cuando Himmler fue a Montserrat, ya se sabía que no estaba allí el Santo Grial, ¿no? Que se supone que es una de las búsquedas que hacían ellos. Él lo sabía perfectamente que no estaba, pero que él no iba a buscar el Grial, ¿no? Como ya dijimos. Pero sí, sí, los alemanes estuvieron interesados en la zona. O sea, este libro que estoy haciendo son como... Hay unos flashbacks, ¿no? Por un lado es Juana de Arco, por otro son los alemanes y otro es en la actualidad, ¿no? Un investigador. Qué interesante. Felipe, claro. ¿Recordamos el correo electrónico de contacto para las personas que quieren o quieran o deseen venir a esta maravillosa excursión que realizas? ¿Recordamos el 10 de octubre? Sí, el sábado 10 de octubre. Ida y vuelta en el mismo día, salida desde Barcelona. Desde Barcelona, sí. El mail en minúsculas, felipe@botalla.ch. Que me lo manden aquí y ya está. Perfecto. Pues Felipe, que sea todo un éxito y sobre todo me encanta que hayan personas en el planeta como tú, que siempre, claro, que intentan saber pues un poco más de esta verdad que parece ser, y cada vez tenemos más claro, que se nos ha ido como diluyendo desde los inicios o, si más no, ocultando en su total absolutidad, ¿no? Déjame decir una palabra así un poco rebuscada, pero... No pasa nada. Que dices, oye, ¿por qué...? No, hablábamos de los cráneos de Paracas. Oye, ¿por qué no se dice que aquí ha habido otra especie conviviendo con nosotros? ¿O venían? ¿Quién realmente construyó aquellos megalitos descomunales con una tecnología imposible para aquellos tiempos? ¿Por qué un abad de golpe y porrazo se convierte en multimillonario y justo coincide con una reforma de una pequeña iglesia? ¿Qué pasa? Un pequeño pueblo perdido de Francia. Sí, es verdad, fue así. Entonces, no sé, y fíjate que hace poco de esto, porque claro, hablamos de los cráneos de Paracas que tienen miles de años, pero esto estamos hablando de 100 años, no más, quiere decir que hay capacidad para investigar este asunto, hay información suficiente, pero no sé, no parece que quien podría investigar y tiene los medios para hacerlo, a lo mejor no le interesa o lo ha hecho y se calla, ¿no? Entonces nos toca a otras personas a lo mejor meternos en el tema y hablar de ello. En fin, ni más ni menos. El efecto barbacoa. Muy bueno, sí, es verdad. Vale. Felipe Botalla, como siempre, profesor, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros aquí en Sapiens. Un placer, como siempre, ya lo sabes, un placer. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, pues que cada uno saque sus propias conclusiones y si queréis vivir una bonita experiencia de conocimiento, de sabiduría, que nos remonta pues a tiempos pasados y quizás aún mucho más a través de esta maravillosa excursión organizada por Felipe Botalla, pues ya os ha dicho el correo electrónico para inscribirse. Como siempre, amigos, muchísimas gracias. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.